Ante la crisis por la que atraviesa Televisa, muchas de las que eran consideradas como sus estrellas privilegiadas, han perdido la exclusividad. Como recientemente le ocurrió a la bella conductora de televisión Jackie Bracamontes, a quien Televisa simplemente le dijo: «Nos sales muy cara». Luego de retirarle su contrato. Otra de las personas que tenía exclusividad era Juan José Origel, el cual se sentía intocable, pues el periodista de espectáculos presumía a los cuatro vientos su amistad con los de arriba. Ahora, de acuerdo a la columna del periodista Alex Caffie, publicada en Diario Basta, señala que Pepillo Origel se sentía intocable en la empresa de Emilio Azcárraga, sin embargo, de un día a otro, se le acabaron los privilegios. En dicha columna Caffie explica: presumía que a él no le quitarían su exclusividad en Televisa, debido a su gran amistad con los de arriba, es decir, con los que ahí mandan, pero sas culebro, la empresa televisora sí se la quitó. Señaló el periodista, quien además agregó: su nombre se agrega a la lista de artistas a los que su casa les cancela el contrato de exclusividad. Se sentía intocable en Televisa, pero queda claro: su tiempo allá caducó. Finalizó Caffie. Cabe señalar que Pepillo, al perder su exclusividad, deja de recibir la jugosa mensualidad que la empresa le daba, trabajara o no. Suscríbete para más videos.